Un vehículo perforador de pozos profundos que cuesta mil millones donará al gobierno nacional al departamento del Cesar. Además, la nación depositará 600 millones para poner en marcha la construcción de pozos profundos a través del CDT ganadero. Estos son algunos de los compromisos hechos durante la visita de Carlos Iván Márquez, director de la unidad del riesgo. Se van a financiar por parte de, de la unidad unos recursos que la gobernación estará administrando para la construcción de estos pozos. O sea, nuestro propósito es eh, apoyarnos con aguas profundas. Y tener esa posibilidad para los municipios que han presentado esta situación. Para garantizar el suministro de agua, el gobierno nacional comprará tres carrotanques que entregará a la gobernación y pondrá a su disposición otros 10 contratados para que, cumpliendo un plan, vayan llenando los tanques de almacenamiento de 20.000, 10.000 y 5.000 litros que serán instalados en los municipios que sufren escasez de agua. Hemos establecido un cronograma de reuniones permanentes para hacerle seguimiento a, esta, eh, a este fenómeno. Lo que sentimos es eh, que todas las partes están trabajando alrededor de este tema, estamos tratando de, de ser precavidos en, en, en lo que puede, pueda suceder. También se emprenderá la limpieza de los jagüeyes que existen en el departamento con la maquinaria amarilla de la gobernación y con otros equipos que entregará pronto la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y en los próximos días llegarán entre 10.000 y 15 mil toneladas de complemento alimenticio para bovinos. El niño, si llega, debemos recibirlo preparados. Entre más nos preparemos, menos impacto vamos a tener. Y eso hace parte del Plan Nacional. A la reunión que fue convocada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo asistieron los 25 alcaldes del departamento y analizaron la efectividad de estos planes de contingencia que se aplicarán en el Cesar para hacer frente al fenómeno del niño.